Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Les traigo un nuevo video para el canal. ¿Y qué les traigo el día? Disculpen porque me demoré un poco en subir video, como un par de horitas, pero aquí vengo llegando del work, vengo llegando del trabajo y yo sé que a mis suscriptores yo los tengo que mantener siempre activo, hermano. Activo, gracias por su apoyo. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Un glitch auténticamente brutal que el descubridor de este glitch fue mi amigo OA Black. Trucazo de duplicar coleccionables sin tener mesa de póker, sin cerrar sesión. Brutal. Único este trucazo y nuevo. Nuevo, hermanito. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a marcar estos coleccionables que tú estás viendo en pantalla. O si tú quieres, puedes elegir otros, pero esta es la mejor ruta, por decirlo así. ¿Por qué es la mejor ruta? Porque ya te voy a decir el factor del truco. Aquí, como tú puedes estar viendo, yo estoy desenterrando el primer coleccionable de la ruta. Vamos a duplicar 9 coleccionables sin importar el tiempo que nos demoremos para agarrar uno y otro coleccionable. Dicho esto, vamos a ir por la ruta. Si tú quieres, ponle pausa al video y marca todos los coleccionables que yo marqué para que tú también efectúes el glitch de esa manera. Como puedes ver, aquí hay una plantita y siempre que llego al siguiente coleccionable voy marcando el otro para ir rápidamente. ¿Qué coleccionables podemos duplicar, si triplicar, cuadriplicar las veces que tú quieras? Escucha bien, escucha bien. Solo podremos duplicar, nuevo truco, podremos duplicar plantas y coleccionables enterrados. Mi amigo OA Black y yo estamos trabajando en este glitch, perfeccionándolo. También funciona con objetos, como estás viendo en pantalla, o coleccionables que estén directamente en el suelo. Para que sepas, directamente en el suelo. O sea, todo lo que está enterrado vas a duplicarlo las veces que tú quieras. Las veces que tú quieras. Sí, me dices, Titi, sí, las ubicaciones están un poco lejos, pero las vas a duplicar tranquilamente. Esto es como si fuera la mesa de póker, pero sin usar la mesa de póker. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Porque hay muchos jugadores que me dicen, Titi, no tengo la mesa de póker, ¿cómo hago para duplicar estos coleccionables? Bueno, hermanito, yo te traigo la solución el día de hoy. Este trucazo auténticamente brutal, mi bro, te lo traigo hoy para que lo hagas y lo efectúes apenas tú veas el video. Escucha, si tú ves el video después de unas 24 horas o unas 18 horas, los coleccionables no te aparecerán en esta misma ubicación porque el ciclo de los coleccionables habrá cambiado. Y escucha bien, tienes que elegir coleccionables enterrados y plantas. Escucha bien, si lo intentas hacer con una carta, con una reliquia familiar que esté en una casa o cosas así o con licores, no te va a funcionar. Escucha bien, no te va a funcionar. También funciona con huevos, pero en esta ruta que te marqué no había ningún huevo cerca. Escucha bien, tienes que tener la pala y el detector de metales. Presta atención, la pala, el detector de metales y también tienes que tener el rol del licorista. Como puedes ver, ya yo voy a ir a duplicar el último o agarrar, por decirlo así, el último coleccionable. Ya dicho todo esto, ahora sí vamos a efectuar el glitch. Te estaba explicando esto, me demoró un poco porque te tengo que aclarar bien el truco. Necesitamos rol de coleccionista, obviamente, detector de metales, pala y rol de licorista. Nos vamos a proceso, ya ustedes saben, y nos vamos a misiones narrativas. Nos metemos a la vida de un licorista. Aguardiente quieres, aguardiente tienes, y vamos a elegir cualquiera misión de la trama del licorista. Escucha bien, del licorista, cualquiera misión del licorista. Aceptamos, esperamos que nos mande a la sesión, y cuando nos mande a la sesión solamente tendremos que esperar
que nos dé la opción el juego de omitir la cinemática. Cuando nosotros omitamos la cinemática, miren atención y presten atención lo que vamos a hacer de una manera muy diferente. Descubridor, mi amigo O.A. Black es un crack. Miren, aquí tocamos pausa y nos vamos a online. No nos salimos de la partida, sino que nos vamos a online y dentro de la misión buscamos una partida online. Dentro de la misión, botón, opciones, funciona en Xbox también, opciones, nos vamos online y apareceremos justo en el último coleccionable. Ahí como puedes estar viendo, el último que duplicamos. Ahora vamos a hacer la ruta al contrario. Empezamos por arriba, ahora vamos a empezar de abajo hacia arriba, porque no vamos a subir para volver a bajar si ya estamos aquí frente a este coleccionable. Y como puedes estar viendo, no me lo creo, auténticamente brutal. Vuelven a exponer todos los coleccionables, auténticamente brutal. Todo, ahora vamos a hacer todo el proceso, pero al contrario, vamos a ir agarrando los coleccionables, pero de abajo hacia arriba. Cuando lleguemos arriba de nuevo, volvemos a hacer el mismo proceso y empezamos de arriba hacia abajo, y de abajo hacia arriba, y de arriba hacia abajo, y de abajo hacia arriba, hermanito. Auténticamente brutal este trucazo, hermano. Hazlo, nuevo, nuevo. Auténticamente brutal. Yo no sé cuántas veces ya he dicho brutal, pero ya la cabeza se me va a explotar de una manera brutal. Y cuando ya lleguemos a nuestro último coleccionable, o sea, que es el primero que duplicamos, ya estás viendo en pantalla y estamos hasta arriba. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Hacer el mismo proceso. Agarramos el coleccionable tranquilamente, sin ningún apuro. Aquí sí le puedes decir a tu mamá: mamá, tráigame comida que voy a comer mientras hago un glitch. Y para que veas, todos los coleccionables me los está duplicando, como estás viendo en pantalla. No es mentira, es un trucazo muy brutal y hacemos el mismo proceso. Progreso, aguardiente quieres, elegimos cualquiera misión. Yo siempre elijo esta del medio, que mi amigo O.A. Black también elige siempre esta. Y ya, hermanito, entramos a la misión y repetimos el mismo proceso. Cuando volvamos, todos los coleccionables duplicados, auténticamente brutales. Espero que te haya gustado el video. Si es así, dale like, suscríbete. Cuento con tu apoyo y nos vemos en la próxima. Un saludo. Me voy, me fui, me fui. Hazlo esto. Si no lo haces, hermano, ya tú sabes.